quieren hacer panqueques cuando están de vacaciones, algo más rápido, pueden comprar esa mezcla de blanca flor, que solamente es, por ejemplo, una taza del polvo que viene aquí y una taza de leche y listo, solamente lo mezclan y es súper rápido, así que les evita demorarse un poco más, sobre todo cuando están en vaca, si quieren disfrutar los días. Vamos a bajar, así que quiero enseñarles qué es lo que llevo en mi neceser. Siempre llevo este neceser de playa y aquí, bueno, primero van a poder encontrar mi bloqueador de cara. El que estoy usando es el de Freshiderm, que es el de Sun Sunscreen New Velvet Technology. Me gusta mucho porque su textura, que ahorita se las voy a enseñar, su textura es de esta manera y es poco oleosa y te queda la piel como si fuera una piel de durazno, así que bueno, esa es. Vamos a ponérmelo. Como les contaba, el bloqueador está súper bueno. Y me gusta muchísimo, yo lo pruebo hace bastante tiempo. En realidad he estado intercambiando entre este y el de Shiseido. El de Shiseido también es súper rico, te protege muchísimo la piel. Pero a veces me dejaba un poco la piel un poco oleosa. Entonces este de acá siento que no me lo deja para nada oleosa y eso es lo que me gusta. Luego siempre llevo, este es el bloqueador de cuerpo, que es el que ya lo tengo puesto, que apenas me baño me pongo el bloqueador como si fuera la crema que utilizo diario, sobre todo cuando estoy aquí en la playa, que es este de acá. Utilizo el de Hawaiian Tropic Sport porque es súper light, no es nada pesado, nada fuerte, no te deja nada grasoso. Y como ya saben, algunos de ustedes, yo sudo un montón, así que bueno, hice eso. Este de acá es un basicazo para mí. Luego siempre tengo un espejo, unos tissues. Y mi bronceador, que es el que uso, es este de aquí, que es el bronceador que uso. Primero me pongo la capa otra vez de bloqueador y después me echo este de aquí. Yo lo conseguí en Ulta Beauty una vez que viajé y me compré dos pomos, así que bueno. Es el Amazing Maui Babe Browning Lotion, como pueden leer ahí. Dice que es todo natural, que ya les he contado de este, en realidad de este bronceador. Pero bueno, tiene muchas cosas naturales, así que por eso la manera en cómo te bronceas es súper cuidadosa. Siempre te lo tienes que poner encima del bloqueador de cuerpo. Y bueno, como a veces te deja un poco manchada las manos, siempre traigo estos pañitos húmedos que son de tamaño más pequeño que los normales. Y bueno, todo lo cargo en esta bolsita, que es una bolsita que ya ni siquiera la desarmo y que la llevo para todas partes cuando sobre todo voy a viajar. Y este de acá, que es un bálsamo, siempre llevo uno este, pero puedo llevar cualquier otro tipo de bálsamo para que sobre todo para que no se me irriten los labios. Así que esta vez he traído este de aquí, que es de Tarte, pero en realidad puedes usar cualquier bálsamo, sobre todo porque cuando estás en el sol se te comienzan a craquelar los labios, así que lo mejor es buscar algo para proteger.